Para mí hoy es un placer estar aquí de nuevo en la cuarta edición de los ciclos de foros y conferencias de Castilla-La Mancha de cerca. Estoy absolutamente convencido que nos servirá para poner en valor la actividad y el importante impacto social y económico que realiza el sector vitivinícola en su conjunto y sobre todo el sector agroalimentario en esta región. No nos olvidemos que es una actividad esencial para proveer alimentos a la sociedad y satisfacer de este modo los hábitos y necesidades de los consumidores. Las previsiones que está manejando la, la, la FAO indican que en el 2050 llegaremos a ser una población en la Tierra de unos 9.500 millones de, de habitantes. Por tanto, uno de los grandes retos será de abastecer alimentos eh, a toda esa población. Aquí este sector juega un papel fundamental, ya que las producciones eh, agroalimentarias habrá que incrementarlas en más de un 60%. Castilla-La Mancha es mi tierra, por tanto, eh, juego en casa. Como bien sabe el consejero, lo tengo especial cariño y para todo aquello que sea aportar valor al sector alimentario, en lo personal me entendrán a mí y en lo profesional intentaremos que también el foro interalimentario esté, esté muy presente. Y considero que es una situación, una tierra muy privilegiada, porque hay que tener en cuenta que el 91% de sus casi 80.000 kilómetros cuadrados pertenecen al ámbito rural y donde el sector primario juega un papel fundamental. Pero este papel de los agricultores y los ganaderos debe ir de la mano como compañeros de viaje de la industria, de la distribución y del consumidor en una relación fructífera, beneficiosa y rentable para todos y quiero recalcar lo de rentable para todos. Es indispensable que todos los eslabones de la cadena agroalimentaria ganen y obtengan beneficios de su trabajo. En esencia, que seamos capaces de construir una cadena agroalimentaria sostenible mediante alianzas estables entre cada uno de los eslabones, cada uno en su sector, cada uno en su ámbito, cada uno como mejor lo considere, pero siempre respetando la libertad del otro. La estabilidad, la transparencia, la especialización, la garantía de compra y la innovación conjunta son premisas fundamentales para la sostenibilidad y rentabilidad del sector, sin olvidarnos de hacerlo atractivo para facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrario. El sector vitivinícola tiene un importante impacto social y económico en esta región. Si somos el gran viñedo de Europa, del mundo, con más de 400.000 hectáreas, si tenemos la cooperativa vitivinícola más grande de Europa, si 7.000 familias dependen directamente del vino e indirectamente más de 100.000 familias, también considero que deberíamos de ser los grandes comercializadores y exportadores, ser embajadores de la cultura del vino. Este sector y esta región llevan mucho tiempo haciendo grandes esfuerzos por modernizarse, por mejorar la calidad. Cuenta con excedentes, excelentes bodegas, magníficos profesionales, pero debe poner más en valor sus producciones mediante el embotellamiento propio, las figuras de calidad, las denominaciones de origen, las alianzas o integración en grupos asociativos o cooperativos con mayor músculo, alcanzar a ser entidades asociativas prioritarias, bien regional o supraautonómicas. Para mejorar de, este de esta forma la comercialización y la promoción, acercándose más al consumidor para que aprecie y valore nuestros caldos. Si Castilla-La Mancha gana en volumen, también tiene que saber ganar en valor, en facturación. La asistencia a ferias nacionales e internacionales, como la pasada feria de Vinisut en Montpellier en Francia y la próxima en Düsseldorf en Alemania, ayuda mucho a la comercialización, pero no debemos olvidarnos de nuestro comercio eh, interior, de nuestro consumo interno. La denominación de origen de la mancha cerró, según los, las últimas cifras, el 2016 con más de 81 millones de botellas, de las cuales un, más de un 35% fue destinado a la exportación, alcanzando un nuevo récord de ventas. Hay que tener en cuenta que en el 2015 este incremento fue más que espectacular, de un 23%. Estos son buenos datos, pero hay que saber consolidar este crecimiento y, fundamentalmente, hacerlo de forma sostenible. Yo creo que aquí todos los presentes sabemos que el camino no es fácil y que está lleno de amenazas, también de desencuentros, pero me gustaría resaltar que también está lleno de retos y oportunidades si sabemos acertar en las decisiones que tomamos, repito cada uno en su ámbito. En ocasiones se dice que o decimos que la culpa la tiene el otro y a veces nos falta o no nos falta razón, pero la mejor forma de avanzar es ver en qué medida cada uno de nosotros puede hacer las cosas mejor. Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que es necesario enfocar las producciones al mercado, el consumidor, al consumidor y a sus continuos hábitos, ya que es a ellos a los que debemos satisfacer y son ellos los que al fin y al cabo apuestan y compran los alimentos. También debemos mejorar en transmitir a la sociedad, a los consumidores, el trabajo duro y en ocasiones penoso, trabajo del sector agrario, y concienciarles que es un trabajo que cubre una demanda de interés general. La próxima reforma de la PAC y debido al limitado presupuesto comunitario y otras necesidades a nivel europeo que, que existen, parece que pondrá uno de sus focos en saber justificar por qué este sector necesita de cuantiosos fondos europeos. Creo que no hay mayor interés general que la garantía de producción y acceso a los alimentos, la sostenibilidad económica y social, los retos medioambientales, la lucha contra el cambio climático. Y, por supuesto, el desarrollo rural en una parte muy importante del territorio y de la sociedad europea. Este sector está innovando como ningún otro. Está introduciendo la digitalización, las nuevas tecnologías, la robótica, los drones, los GPS, los sistemas de riego, etc. Pero sabiendo no perder de vista cuáles son nuestros orígenes. La búsqueda de la competitividad mediante la eficiencia, el análisis de los costes de producción y la eliminación de todo aquello que no aporte valor será la clave de nuestro desarrollo. El Foro Interalimentario cuenta con una fuerte presencia en Castilla-La Mancha, como son las empresas eh, Incarlopsa, Raiber, Huevos Guillén, Fonaudes o Mercadona, que impulsan generar riqueza y empleo en esta tierra. Sabemos que queda un largo camino por delante y que estamos aún lejos de donde nos gustaría estar, pero por lo menos sabemos que ese es el camino.